¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Y su servidora Alejandra López. Continuamos el tema que se quedó pendiente el lunes pasado, que son herejías que se oponen a la divina voluntad. Continuamos, doctor. Pues sí, o sea, como hemos visto más o menos todo el panorama, nos hemos basado prácticamente en lo que Jesús dice que es la más nefasta, ¿no?, de estas doctrinas, de estas herejías, y que es el racionalismo. Hemos abarcado ya todas las, ¿cómo diríamos?, lecturas principales que hay en los cuadernos de María Valtorta, los cuadernos de 1943. Ahora vamos a ver algunas lecturas sobre lecturas del 44. También en 45 al 50 hay algo de esto, pero ya es mucho menos importante o repetitivo de lo que se ha dicho, ¿no? Entonces vamos a ver algo de eso y luego vamos a ver lo que Jesús opina de su doctrina de la divina voluntad. Si es difícil, si es fácil, qué es lo que él opina de eso y qué se necesita para entenderla. A ver. En el cuaderno del 44, el 8 de enero de 1944, dice Jesús: entre las muchas cosas que el mundo actual, henchido de orgullo y de incredulidad, niega, están el poder y la presencia del demonio. Es lógico que el ateísmo que niega a Dios niegue también a Lucifer, aquel a quien Dios creó, el que se reveló a Dios, el adversario de Dios, el tentador, el envidioso, el astuto, el incansable, el simulador de Dios. Ya os he dicho que Satanás, transformado en demonio por haber cometido pecado de soberbia y tras haberse precipitado desde el reino celeste que había osado atacar, al profundo abismo donde solo hay tinieblas y horror, se ha obstinado en instaurar en esas profundidades una copia de la corte del Altísimo, con sus ministros y sus ángeles, sus súbditos y sus hijos, y se manifiesta simulando ser un espíritu de luz, cubriendo su aspecto y sus intenciones de bajísimo, con engañosos atavíos copiados de los del Altísimo para haceros errar. Mas quienes de verdad viven con el Espíritu vivificado por la gracia, advierten su sonido falso y ven más allá de las apariencias y por una intuición interior, reconocen al seductor tras el aspecto larvado con que se muestra. Naturalmente, esto les sucede solo a quienes están vivificados por la gracia y protegidos por las triples virtudes con sacrosanta defensa. Los demás, no solo los ateos que niegan, sino también los tibios que se adormecen, los indiferentes que no observan, los distraídos que no reflexionan, los imprudentes que van tras sus locuras, no pueden descubrir a Satanás tras la apariencia inocua, tras la apariencia hipócrita, y por tanto se convierten en su fantoche. Oh, hijos que perecéis. Su fantoche es una palabra curiosa, ¿no? ¿Qué sería? Monigote. Monigote es su juguete, ¿no? La botarga. O la botarga también. O sea, es impresionante toda la cantidad de, ¿cómo diríamos?, de personas que entran dentro de esas categorías que ha mencionado, ¿no? En fin. Y si no creemos en Dios, pues tampoco creemos en el demonio. Sí. O sea, y si no creyendo en el demonio, prácticamente es imposible enfrentarlo. O sea, nadie puede pelear contra un ejército que no existe, según él. Sí. Por lo tanto, la persona se encuentra inerme totalmente ante el ataque de este enemigo y totalmente apta para captar todo lo que el enemigo quiere poner en él, ¿no? Oh, hijos, que perecéis porque negáis siempre.
porque lo negáis todo. No neguéis la existencia de Satanás. No se trata de patrañas de chismosas. No es una superstición medieval. Es auténtica realidad. Satanás existe. Y no se cansa nunca de obrar. En lo alto, Dios no se cansa nunca de hacer el bien. En las profundidades, Satanás no se cansa nunca de hacer el mal. La palabra del Salmo no es una bella frase piadosa, así como no es una bella frase oratoria la palabra del apóstol. Satanás merodea a vuestro alrededor como un león rugiente y obra en las tinieblas para llevaros consigo. Aunque, en verdad, vuestra incredulidad, vuestra indiferencia, vuestro ateísmo le permitirán obrar abiertamente, en plena luz, pues vosotros mismos le abrís de par en par las puertas del alma y le decís a través de vuestros deseos desenfrenados, entra, con tal de que en esta hora terrena yo pueda lograr lo que deseo, te hago dueño de mi yo. Esto es algo que es también muy, muy importante. O sea, ¿qué nos está diciendo en ese párrafo? Que somos nosotros los que le abrimos la puerta. No es él que nos ataca y nos posee, sino somos nosotros los que vamos abriendo y vamos permitiéndole apoderarse de nosotros hasta que llega totalmente a sojuzgarnos. Esto digo que es importante porque en ocasiones pensamos que cuando un alma se comporta de una manera donde se percibe que hay maldad, que hay satanismo, vamos a decirlo de esa manera, pensamos que en ocasiones puede ser producto de una posesión de Satanás en aquel ser. Y esto pues nos abre una puerta totalmente diferente. Lo que hay es una entrega, ¿sí? Así que en ese individuo en específico, todo lo que se haga, mientras no sea voluntad de él, no tiene efecto, ¿no? Si no fuera así, no podríais haber llegado a esa forma de vida que habéis alcanzado y que horroriza a Dios y a sus santos, a sus siervos y a sus hijos. Mas acordaos de que Satanás, ya sea metafóricamente, artificialmente o realmente, cumple su acción solapada en las tinieblas. Os asedia con sus enredos y sutilezas de serpiente al acecho en un tupido matorral. Y porque sabe, sois viles tanto en el mal como en el bien. Aunque os vea ya muy alejados de Dios, no osa aún presentarse ante vosotros cara a cara y deciros, aquí estoy, sígueme. Son pocos todavía los audaces que entre vosotros osarían decirle en este encuentro manifiesto, vengo. Sois hipócritas también en el mal, y aunque anheléis su ayuda, no osáis confesarlo. Pero Satanás no necesita palabras. Su mirada, como la mía, os traspasa el corazón. Yo veo vuestro anhelo de satanismo. Él ve lo mismo que veo yo y obra. Después de haber intentado destruir a Cristo con las tentaciones, a la Iglesia deparándole épocas oscuras, el cristianismo por medio de los cismas, la sociedad civil con las sectas, ahora que está en vísperas de la manifestación preparatoria para la final, intenta destruir vuestras conciencias tras haber destruido vuestro pensamiento. Sí, es así. Lo ha destruido no como capacidad de pensar como hombres, sino de pensar como hijos de Dios. El racionalismo, la ciencia que se aparta de Dios, ha destruido vuestro pensamiento de índole divina y ahora pensáis como solo el fango puede pensar, por tierra. En las cosas que ve, vuestro ojo no advierte a Dios, no advierte su sello. Para vosotros son solamente astros, montes, piedras, aguas, hierbas, animales. Para el creyente, son obras de Dios y no necesita más para sumergirse en la contemplación y la alabanza del Creador ante los innumerables signos de su poder que os circundan y embellecen vuestra existencia y son útiles para vuestra vida. Ahora Satanás ataca las conciencias, ofrece el antiguo fruto,
el placer, el ávido deseo de saber, la arrogante y sacrílega esperanza de llegar a ser dioses, a fuerza de morder en la carne y en la ciencia. Y así, el placer os convierte en fieras consumidoras por la lujuria, repelentes, enfermas, condenadas tanto en esta como en la otra vida a los morbos de la carne y a la muerte del espíritu. Y así, el ávido deseo de saber os entrega al simulador, pues al intentar imponer a Dios vuestra voluntad de saber debido a la ilícita sed de conocer los misterios de Dios, hacéis de modo que Satanás os atrape con sus engaños. Creo que es una descripción perfecta de todo lo que nosotros vamos haciendo para llegar a ser prácticamente presa de él, de Satanás. Y todo esto empieza por el no creer. ¿Sí? Y no creer en Dios, no creer en Satanás, y eso nos va acercando prácticamente a Satanás. Ojalá y fuera al revés, que no creer en Satanás y no creer en Dios nos acercara a Dios. Pero no, nos va acercando hacia la parte negativa, que es el... Perdón, porque queremos seguir conservando nuestra voluntad humana, eso es lo fácil, y eso nos acerca más a... Así es, al demonio que Dios. Y ya nos lo decía en el Evangelio, si el grano de trigo no muere, definitivo no da fruto. Si el alma no llega a morir, en el sentido no de muerte, de extinción, sino de muerte de voluntad obrante sin la voluntad de Dios, definitivo no llega a este punto de culminación de fruto divino, ¿no? Dice, me causáis piedad, me causáis horror. Siento piedad porque sois locos. Siento horror porque queréis serlo. Y os marcáis la carne del alma con el signo de la bestia y rechazáis la verdad para acoger la mentira. ¿Pensáis que Satanás os sirve? No. Es mucho más fácil que Dios os conceda lo que pedís. Si es lícito, que no que os lo conceda Satanás. Satanás se hace servir. Y os aseguro que por una hora os exige toda la vida, por una victoria, toda la eternidad. ¿Pensáis que si decís quiero, Dios querrá? No. Dios quiere lo que es para vuestro bien, no todo lo que queréis. Os hacéis la ilusión que si lo mandáis, Dios y sus ministros vendrán a vosotros. No. Solo a través de una vida casta y pía, de una vida aureolada por las tres antorchas de la fe, la esperanza y la caridad, de una vida defendida por las otras virtudes que se practican contra Satanás, el mundo y la carne, de una vida vivida en mi ley y en mi doctrina, que existe desde hace 20 siglos y existirá hasta que exista la tierra y el hombre, y que está encerrada en mi cuádruple evangelio, de una vida cristiana, que significa vida semejante a la de Cristo, vida de reverencia, de obediencia, de fidelidad al Padre, constante generosidad. Vuestro espíritu obtendrá esa purificación, esa sensibilidad, que os permitirán recibir a Dios y a sus ministros, de modo tan evidente que tendréis el gozo de la visión y el gozo de la palabra, ya sea simplemente inspirada o realmente pronunciada. Ya os lo he dicho, no se puede servir conjuntamente a Dios y a Satanás. No, donde está el uno no está el otro. Vuestra vida es un signo de Dios o vuestra vida es un signo de Satanás. Si tenéis la capacidad de reflexionar, suponiendo que exista aún en vosotros una brizna de alma libre del dominio que mata, juzgaos y juzgad vuestras obras y las inspiraciones que recibís. Si las consideráis honestas, aunque sea solo desde el punto de vista humano, decid, aquí puede existir el poder de Dios. En cambio, si son contrarias a la moral humana y están en las antípodas de la moral sobrehumana, decid, aquí no puede estar Dios, está su enemigo. Y vosotros, los que ya estáis desviados hasta el punto que habéis abrazado la infame religión que yo llamo satanismo,
esa parodia de la religión que es un sacrilegio y un delito, recordad que yo no tengo necesidad de tinieblas, ni de soledad o de magnetismo para venir. Yo soy luz y mis santos son luz. Yo no temo el sol ni la multitud. Yo sé extasiar aún en medio de una multitud y brillar como un sol en el sol. Bueno, está toda una enseñanza, ¿no?, de cómo acercarnos, cómo llegar a estar en él, ¿no? Mis discípulos pueden explicar de qué modo simple, dulce, espontáneo y absoluto vengo hacia ellos. ¿Cómo les elevo por sobre todo lo que les circunda? Perdón. Punto culminante. Pueden explicar de qué modo simple, dulce, ¿sí?, puede llegar a entender a Dios, a conocerlo a Él, acercarse a Él, llegar a Él. Esto es exactamente lo que Jesús enseña, no lo complicado que quiere ponerlo el racionalismo. Y por complicado es que lo quiere meter en su razón, y por quererlo meter en su razón es que lo niega. Es simple, simple, no se nos olvide esa palabra. ¿Cómo les elevo por sobre todo lo que les circunda y les sumerjo en un abismo de luz y de sonidos? O sea, en el cielo venido a ellos. Ellos pueden explicar cómo, tras cada contacto, sienten que la propia materia pierde peso y adquiere espiritualidad. Cómo, tras cada fusión, la carne muere un poco más y yo vivo siempre con más fuerza en ellos. Porque yo soy el vencedor de la carne, instrumento de Satanás, y por tanto soy el vencedor de Satanás. Ellos pueden explicar cómo, al renovarse cada vez más profundamente, mueren místicamente y resurgen más espiritualizados cada vez. Ellos pueden explicaros qué paz, qué serenidad, qué equilibrio albergan en sí, y qué inteligencia, qué amor, qué pureza. No son valores humanos, son más que sobrehumanos. Son míos, porque yo me convierto en ellos y ellos en mí. La criatura ya no existe, existo yo. Yo les hago dioses porque les hago a mi semejanza. A mis discípulos... Perdón, perdón. Eso es ya prácticamente como la entrada, o abre una ventana hacia la divina voluntad. ¿Sí? Si nos quieres leer esa última. Son míos, porque yo me convierto en ellos y yo ellos en mí. Yo me convierto en ellos y ellos en mí, o sea, fusionados. La criatura ya no existe, existo yo. Creo que eso es exactamente divina voluntad. Sí. No hay de otra. O sea, que incluso en los cuadernos de María Valtorta, o sea, en la obra de María Valtorta, Jesús ya va indiciando así abiertamente todo lo que es el culmen de su obra en la tierra, ¿no? Y yo les hago dioses porque les hago a mi semejanza. Listo. Creo que no hay ninguna duda de que eso ya es decir, este es el punto final. Sí, y ya nada más cierra diciendo, a mis discípulos les doy lo que Satanás no da, lo que no puede dar, la semejanza con Dios, porque les fundo conmigo y con esa fusión les convierto en dioses. ¡Wow! O sea, prácticamente volvemos a lo mismo, divina voluntad. Y luego el 21 de mayo del 1944, Jesús dice, «Oh, mis predilectos, si supierais cómo os odia el mundo, os odia como me odió. En el mundo también están y cargan con doble culpa los descendientes de los antiguos sacerdotes, sus sucesores. Pocos de ellos tienen una fe verdadera. El racionalismo con sus doctrinas los hacen estériles». El egoísmo los enceguece y los conduce al odio. Por eso os acusarán de herejes, mas no os desaniméis. El mundo cesa el día de vuestro nacimiento para el cielo. Entonces se abrirán para vosotros las puertas del mundo verdadero.
un mundo eterno y bueno, porque es el mundo de Dios. ¿Qué más decir? Con esto, o sea, terminamos prácticamente todo lo que es María Valtorta. Y ahora vamos a leer algo de Luisa, como decíamos en el programa anterior, algo donde Jesús nos va a mostrar lo fácil, lo simple, lo sencillo que es su doctrina, y sobre todo la magnitud de la verdad que nos manifiesta a través de ella. Así que vamos a oír. En el volumen 36, en la lectura 6, de mayo 6 de 1938, Jesús le dice a Luisa: para entrar en mi voluntad, el modo es simplísimo, porque tu Jesús no enseña jamás cosas difíciles. Ojo con eso. Tu Jesús no enseña jamás cosas difíciles. ¿Sí? Así que no hay pretexto para decir no entiendo. No hay pretexto para confusiones. Lo único que nos puede llevar a ese momento de confusión, de pretexto, de todo, no es más que el revolver la parte humana. Y yo quisiera volver a retomar esa palabra de racionalismo, querer entenderlo desde nuestra razón. Definitivamente a Dios no se le entiende desde el racionalismo, se le entiende desde la fe. ¿Sí? Y como que las enseñanzas de Jesús son desde cero, el que no sabe nada, y esa misma enseñanza pasa un segundo escalón, tercero, cuarto y a lo mejor infinito. Así es. Puede ir la persona creciendo, pero desde cero ya hay un aprendizaje, ¿no? Claro, y el que pone el límite es la persona, ¿no? Uh-huh. Ella es la que decide hasta dónde quiere llegar. Sigue diciendo: mi amor me hace adaptarme mucho a la capacidad humana. Nos conoce. Uh-huh. A fin de que la criatura sin dificultad pueda hacer lo que yo le enseño y quiero. Así que bueno, ahí tenemos una aseveración de Jesús donde nos explica y nos dice así determinantemente: no es difícil entenderme. Uh-huh. No anden por las ramas, no busquen a quién seguir, no se dejen engañar por esos pavos reales que nos hablaba en el programa anterior. O sea, soy yo, síganme a mí, no a los demás, sigan a su Dios, no al hombre. Y esto, ¿sí?, pasa en la vida natural de nosotros, cuando los padres de familia intentan explicarle algún concepto a un niño, se abajan a la capacidad del niño para que el niño pueda entender el concepto. Claro, así es. No es a nivel del adulto como el niño va a entender. Ajá. Por eso es que Dios se abaja, pone las cosas al modo del niño, que somos nosotros, y luego poco a poco nos irá subiendo. Pero entendiendo ya el principio, yo pienso que el día que entendamos que vivir en la divina voluntad es tener la vida divina como vida propia, ese día ya la hicimos. El problema es que no tenemos ni la menor idea de lo que quiere decir vida. No tenemos el menor ejemplo, no hay ejemplos en donde la vida de alguien se pueda convertir en vida de otro. Tenemos ejemplos de cómo el espíritu de una persona puede, no me refiero al espíritu, ¿cómo diría?, individuo, sino al espíritu genérico de modo de obrar. Eso sí me lo explico cuando digo el espíritu deportivo. O sea, es algo que abarca a muchas personas, en que las hace dedicarse a ese tipo de actividad, el espíritu científico. En fin, tenemos esa calidad o esa cualidad de poder tener como nuestro o adoptar el espíritu de los demás. Pero entender lo que quiere decir ese intercambio de vida, ese que se vuelva vida mía,
ese me queda muy lejos, porque no lo tengo en experiencia. Pero el día que la sencillez, la fe nos lleve a comprender que Dios, ese Dios inmenso que conocemos, quiere volverse vida mía, en ese momento no nos quedará más que caer de rodillas y decir gracias, Señor, por esto. Y probablemente bañados en lágrimas de la alegría y del gozo de tener aquello que hemos deseado toda la vida, que lo habíamos deseado como una posesión de poseer a Dios, pero poseerlo en el sentido de estar en su cielo. Y ahora se convierte en posesión real, donde ese Dios pasa a ser la vida nuestra. Ese día se acabaron las dudas, se acabaron todos los obstáculos para entrar y conocer a Dios. Y se acabó Satanás. Y se acabó Satanás. Satanás en realidad existe, existe, ¿no? Pero en realidad existe como enemigo mío gracias a mi incredulidad. Mientras yo me voy deshaciendo de la incredulidad, ese Satanás va decreciendo. Si yo acreciento mi incredulidad, Satanás crece. Otra lectura de Luisa es el libro 16, lectura 46, febrero 10 de 1924. En el párrafo 3 dice: la doctrina sobre mi voluntad es la más pura, la más bella, no sujeta a sombra de materia o de interés, tanto en el orden sobrenatural como en el orden natural. Por eso será a manera de sol, la más penetrante, la más fecunda y la más bienvenida y acogida. Y como es luz, por sí misma se hará entender y se abrirá camino. No estará sujeta a dudas, a sospechas de error, y si alguna palabra no se entenderá, será la demasiada luz que, eclipsando la inteligencia humana, no podrán comprender toda la plenitud de la verdad, pero no encontrarán una palabra que no sea verdad. Ese es un punto muy interesante. No importa si lo entendemos o no lo entendemos, pero decir no es cierto, eso no lo podremos hacer. Sí, no. Puedo decir no entiendo, de acuerdo, pero no es cierto, nunca lo podremos decir. Sí, no. Soberbia humana, ¿no? Soberbia humana. Si yo digo que eso no es cierto, o que eso hay que meditarlo, hay que escudriñarlo, ¿sí? Discernirlo. La palabra de Dios no se discierne. Sí. Y sobre todo una palabra tan clara, tan fácil, tan diáfana, no hay forma de poderla discernir. ¿Qué es discernir? Pasarla por mi cernidor de mi inteligencia, de mi voluntad. Lógicamente va a pasar lo que yo quiero. No lo que es, sino lo que yo quiero o lo que yo acepto. ¿Qué va a pasar de Dios? Nada. Sí. Así que el discernimiento, en este sentido y en esta doctrina, no es conveniente. Dice: a lo más no podrán del todo comprenderla. Por eso, en vista del bien que veo, te incito a que nada dejes de escribir. Un dicho, un efecto, una semejanza sobre mi voluntad puede ser como un rocío benéfico sobre las almas. ¿Cómo es benéfico el rocío? ¿Cómo es benéfico el rocío sobre las plantas después de un día de sol ardiente? Como una lluvia abundante después de largos meses de sequía. Tú no puedes entender todo el bien, la luz, la fuerza que hay dentro de una palabra, pero tu Jesús lo sabe. Y sabe a quién debe servir y el bien que debe hacer. Ahora, mientras esto decía, me ha hecho ver en medio de la iglesia una mesa y todos los escritos sobre la divina voluntad puestos encima. Muchas personas venerables rodeaban esa mesa y salían transformadas en luz y divinizadas. Y conforme caminaban, comunicaban aquella luz a quien encontraban. Y Jesús ha agregado:
Tú verás desde el cielo el gran bien, cuando la iglesia recibirá este alimento celestial, que fortificándola la hará resurgir en su pleno triunfo. Esta es la iglesia regenerada. ¿Sí? Vamos a repetirlo otra vez, o sea, porque es importante por lo que mencionábamos de los escritos de María Valtorta, sí, que lo que le habla Jesús a don Octavio Michelinio, Monseñor Octavio Michelinio. Sí, dice Jesús, tú verás desde el cielo el gran bien, cuando la iglesia recibirá este alimento celestial, que fortificándola la hará resurgir en su pleno triunfo. Perfecto. Volumen 18, lectura 18, de diciembre 25 de 1925. Hija mía, es verdad que el vivir en mi querer es un don, y es el poseer el don más grande, pero este don que contiene valor infinito, que es moneda que surge a cada instante, que es luz que nunca se apaga, que es sol que jamás tiene ocaso, que pone al alma en su lugar establecido por Dios en el orden divino y por lo tanto toma su lugar de honor y de soberanía en la creación. No se da sino a quien está dispuesto, a quien no debe hacer despilfarro, a quien debe estimarlo tanto y amarlo más que la propia vida. Es más, debe estar pronto a sacrificar la propia vida para hacer que este don de mi querer tenga la supremacía sobre todo, y sea tenido en cuenta más que la propia vida, más bien su vida como una nada en comparación con él. ¿Qué nos dijo? O sea, ¿cuál es el fondo de ese mensaje? Me dan el don, doy la vida. O sea, es el todo. Siempre y cuando él me lo da, es un don, es un regalo. Siempre y cuando él vea que yo voy a apreciar ese don más que a mi propia vida, más que a mi propio razonamiento, más que a mis propias ideas de Dios, más que a mi propio, ¿cómo diríamos?, idolatría por algún ser. Es eso que hablábamos, que fulanito, que sutanito, que perenganito, ellos sí son, ellos hay que seguirlos porque hablan muy bonito, porque nos expresan cosas muy bellas. Necesitamos renunciar a todo eso, va a apreciar más el don de la divina voluntad que todo lo que tengamos en nuestra vida. La contemporización. Contemporización, así es. Y hay algo que, una palabra en italiano que dice el aggiornamento, ese actualizar la doctrina, la palabra de Dios, y someter esa palabra de Dios a nuestro modo de vida, a nuestro modo de ser. Tremendo. Hay que amar más que a la propia vida el don de la divina voluntad, si es que realmente queremos entrar en él, ¿no? Y por último, esta lectura de Luisa en el libro 30, en lectura 31, mayo 22, 1932. En el párrafo 3 dice Jesús, ahora tú debes saber que quien vive en la divina voluntad ya adquirirá, entre tantas prerrogativas, el don de la ciencia infusa. Perdón, ese don que hablábamos de la Virgen María, que tenía el don de la ciencia infusa. O sea, ¿qué es la ciencia infusa? El conocimiento de Dios, el conocimiento de las cosas creadas y el conocimiento de la relación entre las cosas creadas y Dios. ¿Sí? Esa es la ciencia infusa. Ese don que le permitía a María el conocer todo, el tener presente todo lo que Dios había hecho en toda la historia de Dios, no en la historia humana. La historia de Dios. Y ahora ese don se le va a dar al hombre cuando viva en la divina voluntad. Se acabaron las dudas, se acabaron todas las, ¿cómo diríamos?, las objeciones a la divina voluntad, todas las malas interpretaciones, todo eso que es de lo que estamos llenos, y sobre todo ahora en la divina voluntad, que hemos llenado la doctrina de la divina voluntad, la estamos llenando con doctrinas nuestras.
Cada quien hace su propia interpretación y pone lo que quiere poner, lo que quiere entender, lo que quiere hacer, se lo pone a Jesús como si realmente fuera de él. Y estamos llenos de cúmulo de cosas humanas, santas en algunas ocasiones, en otras totalmente, ¿cómo diríamos? No santas, o sea, ponerlo de esa manera, pero que en definitiva no es la doctrina de la divina voluntad. Volvamos a la sencillez, volvamos a la naturalidad, a esa simplicidad de que es Dios. Dios es el ser más simple, por lo tanto, sus verdades son las más simples que pueden existir. No necesitamos el pensamiento de fulano de tal, o de fulanito, o de sutanito. No importa quién sea, no importa si es un seglar, si es un consagrado, no importa si es una religiosa, no importa. Son doctrinas de ellos, son esos racionalistas que se erigen a sí mismos como, como faros, ¿sí? No caigamos en sus garras y no nos volvamos de los racionalistas que siguen doctrinas que no son de Dios. Sí. El don de la ciencia infusa, don que le servirá de guía para conocer nuestro ser divino, que le facilitará el desarrollo del reino del fiat divino en su alma. Le servirá de guía en el orden de las cosas naturales. Será como la mano que la guía en todo y hará conocer la vida palpitante del querer divino en todas las cosas creadas y el bien que continuamente le ofrece. Este don fue dado a Adán en el principio de su creación, junto con nuestra divina voluntad, y poseía el don de la ciencia infusa, de modo que conocía con claridad nuestras verdades divinas, y no sólo esto, sino todas las virtudes benéficas que poseían todas las cosas creadas para bien de la criatura, desde la cosa más grande hasta el más pequeño hilo de hierba. Ahora, en cuanto rechazó nuestra divina voluntad con hacer la suya, nuestro fiat retiró su vida y el don del cual había sido portador. Por lo tanto, quedó a obscuras sin la verdadera y pura luz del conocimiento de todas las cosas. Ahora, con regresar la vida de mi voluntad en la criatura, regresará su don de la ciencia infusa. Este don es inseparable de mi divina voluntad, como es inseparable la luz del calor. Y donde ella reina, forma el ojo lleno de luz en el fondo del alma, la cual, mirando con este ojo divino, adquiere el conocimiento de Dios y de las cosas creadas por cuanto a criatura es posible. Así que retirándose mi voluntad, el ojo queda ciego, porque aquella que animaba la vista ha partido. Es decir, no es más vida obrante de la criatura. Sucede como al cuerpo, mientras que el ojo está sano, ella ve. Distingue los colores, los objetos, las personas, pero si la pupila se oscurece y pierde la luz, permanece ciego. Por eso no sabe distinguir más nada. A lo más se ayudará del oír para saber y comprender alguna cosa. Pero su luz se ha apagado y se ha terminado. Quizá tendrá el ojo, pero no más lleno de vida de luz, sino de densas tinieblas que son portadoras de dolor a la vista perdida. Así en mi voluntad, donde ella reina, concentra en el alma este don de la ciencia infusa, que más que ojo ve y comprende, pero sin esfuerzo, las verdades divinas, los conocimientos más difíciles de nuestro ente supremo, pero con una facilidad maravillosa, sin artificio y sin estudio, mucho más las cosas naturales. Sin artificio y sin estudio. ¿Qué será el artificio? Pues rebuscamiento, uh-huh. ¿Sí? Ese rebuscar, ese tratar de darle una interpretación, pero a nuestro modo, uh-huh. Sin artificios. Ya no vamos a tener que pagarle al plomero ni... Bueno, está bien. No tanto.
mucho más las cosas naturales. Ninguno puede conocer la sustancia, el bien que hay dentro, sino quien las ha creado. Por eso no es ninguna maravilla si nuestro querer divino se hace revelador en el alma donde reina, de nuestro ser divino y de las cosas que él mismo ha creado. Y no reinando todo es tinieblas, para la pobre criatura. Nuestros hijos son ciegos y no conocen ni aman a aquel que los ha creado, que más que padre los ama y suspira el amor de sus hijos. Mi voluntad divina donde reina no va con las manos vacías, sino lleva todos los bienes que posee. Y si ingratos la obligan a retirarse, todo se lleva consigo, porque es inseparable de sus bienes. Ella hace como el sol. En cuanto surge en la mañana, hace don de su luz y de sus benéficos efectos a la tierra. Y cuando se retira en la tarde, toda la luz se lleva consigo. Nada queda, ni siquiera una gota de luz por la noche. ¿Y por qué? Porque no puede, ni le es dado el poder separar una sola partícula de luz. Porque es inseparable de su luz, y donde va, con la plenitud de luz que posee, forma el pleno día. Por eso sé atenta, porque donde reina mi voluntad, quiere hacer cosas grandes, quiere dar todo, no se adapta a hacer cosas pequeñas, sino que quiere formar el pleno día y desahogar en dones y con magnificencia. Bueno, pues con esto damos por terminado nuestro tema. O sea, simplemente terminamos con Luisa para lo que habíamos dicho. Ver lo que Jesús nos habla de la simplicidad, de la sencillez, de la claridad de sus verdades y de la inutilidad de todas estas corrientes de pensamiento que existen en la actualidad. Hagamos votos porque esto realmente permee nuestros espíritus y nos pueda llevar a entender esto cada vez más. Y pidámosle a nuestra Madre Santísima que nos dé un poco de luz y que nos cubra con su manto para que no todas estas herejías, ¿sí?, no penetren en nuestro interior. No importa lo que el mundo viva, importa lo que nosotros vivimos en nuestro interior. Y así que se cumplen las palabras de Jesús en la última cena. Yo te pido por estos, están en el mundo, no son del mundo. No te pido que los saques, te pido que los preserves. ¿Y qué mejor resguardo que el manto de nuestra Madre Santísima? Así que la Virgen nos acoja en su seno. También decía Jesús, una vida sin Dios no se merece una eternidad con Dios. Muy bien. Pensemos si estamos con Él o contra Él. Así es. Bueno, pues Alejandra. Gracias, muchas doctor. Gracias, Alejandro. Gracias, doctor. Gracias, y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Gracias.